Misión de NotiU, el noticiero que te reúne toda la información de nuestras universidades públicas. Vamos a ver los títulos del día de hoy. Toda la información sobre las universidades públicas del país. Te mostramos los títulos del día. Reactivan el Consejo Social Consultivo. Espero que dentro de poco algunos de los miembros del Consejo Social Consultivo estén sentados en el Consejo Superior en la toma de decisiones de la universidad. Asumieron las nuevas autoridades electas en la Universidad de San Luis. Hemos hecho una inversión, yo creo, histórica y vamos a continuar haciéndola, generando espacios para trabajar más dignamente. Repositorio digital para escuelas rurales. Los chicos pueden llegar a tener internet, pueden tener equipos de última generación. Eve de Bonafini brindó una charla a la comunidad. Que yo fui preparada para ser una muy buena ama de casa. Subir a planchar, lavar, atender a mis hijos y a mi marido. Y la vida me puso en esto. Congreso Internacional sobre los Pueblos Indígenas de América Latina. Poner en juego y en discusión las investigaciones que se hacen en relación a pueblos indígenas de América Latina. Con indígenas y desde indígenas en algunos casos. Nombran visitante ilustre a Rosa Tarlovsky de Rosinville. Hace entrega del diploma que nombra visitante ilustre a Rosa. Capacitación sobre lanas y tejidos con fibras naturales. Están aprendiendo la técnica del telar, en este caso telar de peine, también se lo conoce como María o Sureña. Mundo U, propuesta audiovisual sobre espacios universitarios. En realidad Mundo U es como una especie de guía por nuestra universidad. Y arrancamos en la provincia de Córdoba porque se reactivó el trabajo del Consejo Social Consultivo. Es un espacio creado en el 2002 y el objetivo es mantener una fluida relación entre la universidad y los espacios de su comunidad. La universidad se está replanteando cuál es su rol hoy día y para eso necesitamos información de parte de la sociedad sobre cuáles son las expectativas que tiene sobre la Universidad de Córdoba. A través del Consejo Social Consultivo se apunta a poner en vínculo ciertas perspectivas, ciertas expectativas de la sociedad y de ese modo enriquecer o acompañar el desafío de la gestión rectoral y de la propia función que tiene la universidad en estos momentos. Para nosotros como organización sindical nunca habíamos sido convocados de esta manera, por lo tanto tenemos sobradas expectativas de poder hacer escuchar la voz del movimiento obrero organizado en el seno de la toma de decisiones de la Universidad Nacional y fundamentalmente para pensar una universidad que esté abierta a todos los intereses y necesidades de aquellos que de alguna manera construimos a diario con nuestras propuestas, con nuestras formas del pensar, de decidir y de participar, un modo de habitar la ciudad y la provincia de Córdoba. Integrar nuevamente la universidad a tantos municipios y comunas del norte de Córdoba que a veces son municipios chicos o pequeños y les faltan equipos técnicos. Entonces para nosotros es muy importante acercar nuevamente a la universidad. Pero me parece que es importante para el Estado municipal, el Estado de los pueblos y ciudades del norte de Córdoba, la presencia en un ida y vuelta concreta de la universidad. Este va a ser un periodo donde se va a poner mucho impulso en trabajar en la formación profesional de los trabajadores. Nosotros vamos a tratar de impactar mucho en ese sector en los próximos años. Nosotros no podemos dejar de poner un punto de inflexión sobre la cantidad de saberes
que hoy se están construyendo en la sociedad y no están acreditados. Y los desafíos son precisamente en que los compañeros trabajadores puedan tener sus saberes reconocidos. Particularmente pienso que la sociedad tiene que estar representada en el Consejo Superior, directamente. Y un paso ya es obviamente el Consejo Social Consultivo. Espero que dentro de poco algunos de los miembros del Consejo Social Consultivo estén sentados en el Consejo Superior en la toma de decisiones de la universidad. Este Consejo Social es un espacio de asesoramiento y vinculación con las problemáticas de la comunidad. Y de Córdoba nos vamos hacia la región de Cuyo, porque en la Universidad Nacional de San Luis se eligieron las nuevas autoridades electas para el periodo 2016-2019. El doctor Félix Nieto Quintas reasumió su nuevo periodo en el rectorado junto al doctor Roberto Saad en el mismo acto. Creo que la que se ha plebiscitado una gestión, con lo cual la idea es profundizar las políticas que llevamos adelante. En cuanto a infraestructura, mejorar la infraestructura de la universidad, hemos hecho una inversión, yo creo, histórica, y vamos a continuar haciéndola, generando espacios para trabajar más dignamente, para que los alumnos tengan mejores lugares de trabajo, de estudio. La idea es ver si podemos terminar los bloques, ver si podemos empezar la ciudad universitaria. Tenemos proyectos de infraestructura muy importantes en Merlo y en Mercedes. También la cuestión académica, tenemos amplias posibilidades de crecer en el posgrado. Yo en este momento me vengo a acoplar a un equipo que viene funcionando. Las áreas en las cuales a mí me gustaría desarrollar serían todas, porque realmente quiero estar al tanto de la parte económica, como de las relaciones internacionales, de la cuestión académica, porque creo que son pilares fundamentales, ciencia y técnica, para el funcionamiento de una institución. Por haber estado mucho tiempo dedicado a la docencia, a la academia, investigación, servicios, me gustaría cumplir sueños, que sería volcar a la escuela secundaria, en general, si es posible, en toda la provincia. Formar parte de un equipo de gestión que conduce los destinos de una institución universitaria también tienen que ver con qué respuestas uno es capaz de dar, y ahí está el desafío y el compromiso, a las expectativas de quienes trabajaron para que eso suceda, ¿no? En la misma ceremonia se tomó juramento a 7 decanos que guiarán los destinos de las facultades entre el periodo 2016-2019. Seguimos por las rutas argentinas y hacemos una parada en La Rioja, porque en la Universidad Nacional de Chilecito, junto con la UBA y la Escuela número 170 General Martín de Güemes de Santa Florentina, realizaron un proyecto para brindar acceso a la bibliografía básica y técnica y contribuir así a la formación de los alumnos y a la capacitación de los docentes. Este proyecto se llama Repositorio Digital para Escuelas Rurales y se lleva adelante con participación de la UBA, la Universidad de Buenos Aires y la UNDEC. Es un proyecto que está fondeado por... se presentó un concurso entre 800 proyectos. Tiene 180 mil pesos de fondeo, con lo cual permite hacer provisión de equipos, capacitación. Los chicos pueden llegar a tener internet, pueden tener equipos de última generación y la capacitación a los docentes para que puedan trabajar con eso, que de otra manera no, muy difícil de llegar y digamos, este lugar tan paradisíaco y tranquilo, poder meterlo en el ruido del mundo. Se ha elegido entre las dos escuelas que van a participar del proyecto, es justamente esta escuela, que es la Escuela Martín Miguel de Güemes, la escuela número 170, y también la Escuela de Tilimuki, Julio César Martínez.
Los repositorios digitales pueden brindar un espacio de contención a obras de referencia, a contenidos multimediales, televisivos, libros, imágenes, videos, manuales áulicos, y constituye una oportunidad de articulación entre todos los niveles educativos mediante el aporte tecnológico. Y el proyecto tiene tres patas fundamentales. Una tiene que ver con la infraestructura, por lo tanto, dentro del financiamiento que el proyecto obtiene, es destinado a la compra de equipamiento necesario para la implementación de ese proyecto. La segunda pata, y es la fundamental, es la generación de capacitación a los docentes para que ellos puedan generar sus propios materiales didácticos y específicamente materiales digitales. Es decir, que más adelante este proyecto se abre a otras instituciones rurales a las cuales van a poder tener acceso a estos objetos de aprendizaje. Es generar repositorios digitales con contenidos orientados a la escuela primaria y de manera tal de que puedan ser utilizados por los alumnos, y paralelamente estamos en un programa para darles instrucción especial a los profesores, a los maestros de grado, de manera tal de que puedan transmitir los conocimientos a través de las clases que le vamos a dar, de forma tal de que puedan esos conocimientos llegar a los alumnos. Hoy para nosotros verdaderamente es un día de júbilo por encontrarnos, por concretizarse un proyecto que tanto deseamos y que verdaderamente nos llena de gratitud poder contar con una herramienta más y poder llevar adelante nuestra propuesta educativa en estos tiempos tan difíciles que contamos, pero gracias a Dios y al acompañamiento de la Universidad Nacional de Chilecito y también al aporte de la ingeniera Carmona, contamos con un equipamiento para el repositorio digital escolar e institucional. Este proyecto tiene una duración planificada de 2 años, en los cuales el principal objetivo es generar material educativo y también seguir con la capacitación a los docentes. Y del noroeste argentino nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires, porque en la Universidad Nacional de Quilmes se realizó un acto en conmemoración a los 40 años del último golpe cívico-militar, en donde estuvo presente Eve de Bonafini, que realizó una charla para toda la comunidad. Prefiero contarles, sobre todo a las mujeres que están acá, que yo fui preparada para ser una muy buena ama de casa, que estuviera a planchar, lavar, atender a mis hijos y a mi marido. Y la vida me puso en esto. Un día con mucha emoción, un auditorio lleno y también muy, muy emocionado. Fue, la verdad, que un gran placer, un gran orgullo estar al lado de Eve, una madre de Plaza de Mayo, una luchadora de toda la vida, a quien perdió lo más preciado que puede tener un ser humano, que son sus hijos, y convirtió esa pérdida en una lucha, en un proyecto, en la construcción de un país mejor para todos. La universidad tiene que hacer política de la buena, en todos los actos. Sacar los libros de los fachos, si tiene derecho que no se estudie más, porque ya fachos, abogados tenemos muchos. Y bueno, y cambiar el rol de la universidad es político. No somos madres abnegadas, somos madres fanáticas de la política. Somos madres apasionadas por la política. Porque la política nos dio el orgullo de ser madres de revolucionarios, de hombres y mujeres que entregaron lo mejor que tenía, que era su vida y su juventud. Enseñándonos, como decíamos recién en el auditorio, que hay formas democráticas de conseguir las cosas y que desde esas formas democráticas, apelando a la construcción diaria, a la construcción continua y a generar proyectos en la cabeza de todos y de todas, se puede triunfar, se puede ganar, se pueden conquistar más derechos y se puede conquistar justicia. La universidad pública sigue siendo un importante espacio de reflexión y debate sobre los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. Nos vamos a un pequeño corte, pero vos quedate ahí porque enseguida seguimos con mucha más información aquí en NotiU.